Hey, how's it going? I'm Junior. Welcome to English J.A. or Now You Can Blink. So today in this occasion, I'm going to do a conversation with someone else in order to know how able you are to understand the American speakers. So, Now You Can Blink. Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hacer una conversación con alguien más para ver qué tan capaces son de escuchar, de entender un americano hablando inglés. No voy a poner subtítulo por ahora para ver y luego le voy a dar la traducción. Así que, no even blame. How's it going? It's going. Have you seen this movie again? No, I haven't. Maybe it was hiding at an irregular spot. We're so sorry. We'll still light it as well. As well? Yeah. Susana even noticed about the red one too. That's very likely. What do you mean with that? Cause they are handled, smart, and very fast. For real? Yeah. If you arrive Efton on a bad face and looking into the subject, you do that. Hey, how's it going? How is it going? How's it going? How's it going? Como le va? How is it going? Como le va? It's going. It's going. It's going. Eso es una forma que utilizamos en inglés para decir me va bien, pero traducido quiere decir va, está yendo, pero quiere decir va bien o todo bien. Have you seen the bluebird again? Have you seen the bluebird again? Have you seen the bluebird again? ¿Has visto el pájaro azul otra vez? Have you has visto bluebird pájaro azul, ave azul, again de nuevo, has visto el ave azul otra vez, have you seen the bluebird again? No, I haven't. Maybe it was hiding after the unexpected earthquake. No, I haven't. Maybe it was hidden after the unexpected earthquake. I haven't. No, refiriendo a no he visto. Maybe it was hidden. Tal vez se ocultó after the unexpected earthquake. Unexpected quiere decir inesperado. Earthquake, terremoto. Tal vez se ocultó después del terremoto. Maybe it was hidden after the unexpected earthquake. We're so sorry. We'll kill by it as well. We're so sorry. We're so sorry. So sorry. So sorry es una forma de lamentarse. Lo siento. Te acompaño con tu sentimiento. We'll kill by it as well. We'll kill by it as well. Es como diciendo fue muerto por él otra vez. También, as well, was killed, se refiere, o lo mató, entonces refiriéndose al terremoto, o el terremoto lo mató, as well es una forma de decir también, o el terremoto lo mató también, as well, también, le pregunto, también, yeah, because I don't even notice about the red one too, yeah. Cause I don't even notice about the red one too. Yeah. Cause I don't even notice about the red one too. Yeah, okay, sí. Porque no he recibido noticia. Yo ni siquiera he recibido noticia acerca del rojo también. Cuando dice I not even, quiere decir ni siquiera. Notice es noticia. Ni siquiera he sido noticiado del rojo también. The red one too. El rojo, también. Este tú ahí quiere decir también, too. The red one, too. That's very unlikely. That's very unlikely. That's very unlikely. Eso quiere decir, no es muy probable, no es muy probable. That's very unlikely. Unlikely, no probable. What do you mean with that? What do you mean with that? Mean quiere decir significar. Significado. What do you mean with that? ¿Qué quieres decir con eso? En inglés para decir qué quieres decir,
se puede decir what do you mean. Traducido sería ¿qué significa? Pero ¿qué quiere decir con eso? What do you mean with that? Because they are handled smart and very fast. They are handled smart and very fast. They are handled smart and very fast. Handle quiere decir hábil. Smart, inteligente, fast, rápido. Very fast, muy rápido. Entonces quiere decir ellos son hábil, inteligente y rápido. For real? For real? Es una forma de decir ¿en serio? Lo mismo que really? For real? ¿En serio? Le dice ¿en serio? Yeah. Yeah. Yeah es como decir sí. Ah, yeah, como afirmando, yeah, sí. If you're right, have done an about face and looking into the topic. If you're right, have done an about face and looking into this topic. If you're right, quiere decir si estás en lo correcto, have done an about face. About face quiere decir un cambio de opinión, un cambio de plan. Have done an about face, he hecho un cambio de plan. And looking into this topic. Looking into quiere decir investigar acerca. Looking into this topic, investigar acerca de ese tema. Have done an about face and looking into this topic. He hecho un cambio de plan para investigar acerca de ese tema. You do that. You do that. You do that. You do that en inglés quiere decir, se utiliza para decir hazlo. You do that. Hazlo. En inglés se utiliza para decir hazlo. Como tú vas a hacer con mi canal, que te vas a suscribir y le vas a dar like. Y si te ha gustado, vas a comentar aquí abajo. Si quieres un saludo, también puedes comentar. Hasta la próxima. Chao.